total o parcialmente dañados son cifras que no contabilizan la angustia, el temor, la incertidumbre y la desconfianza que las explosiones de la conciencia, como han sido bautizados los estallidos del 22 de abril, dejaron tras su paso. El 22 de abril de 1993, a un año del suceso, frente a Palacio de Gobierno, los damnificados decían: las familias damnificadas del 22 de abril, aquí estamos. Yo quisiera que don Gabriel Covarrubias saliera y recogiera este moño que dejó clavado frente de mi casa por una maldita negligencia. ¿Por qué, si él no era el responsable, por qué dejaron ir a Cosío? Pido que regrese Cosío y recoja este moño negro que cuelga de mi casa cuando me mató al más pequeño de mis hijos. ¡Sigan adelante, luchen! ¡Gobernantes, aquí está el moño que lleva la puerta de mi casa desde el año pasado! Y no el moño de mi casa nada más, sino de todas las personas que perdimos familiares y seguimos pidiendo justicia por los caídos, por los muertos. A mí me mataron al más pequeño de mi familia. Era un niño y todavía nuestros gobernantes no hayan culpables. Búsquenlos debajo de las tierras, porque es justo lo que queremos. Nosotros los que perdimos familia, mataron familias completas y todavía se dignan a decir que somos agitadores. Este moño, que es el que significa más dolor para los que perdimos, véanlo, llévenlo grabado. ¡Luchen hasta el último instante! ¡Y nosotros seguiremos atrás de ustedes! Un año atrás, momentos después de los estallidos, cobraban forma diversas agrupaciones de damnificados para hacer frente primero a las tareas de emergencia y poco a poco, mediante el intercambio de información, surgía la unión como condición indispensable para iniciar las negociaciones con el gobierno. Fulano de tal, soy coordinador, mi suplente es fulano y sultano. A ambos nos pueden localizar en tal parte, en tal teléfono, en tal domicilio. ¿Para qué? Para que no haya esta desorientación precisamente. Para que la información que tiene uno pase cuadra a cuadra a cuadra, lo que fuera desde 20 de noviembre hasta la colonia Atlas. Y el día que vengan los pronazoles o cualquier partido político, que nos diga: oiga, señor, ¿usted sabe esto? Sí, señor, ¿cómo no? En mi cuadra tenemos la información y se está manejando así, así, así. Y no que nos quieran sorprender, y no que nos quieran engañar, ni nos quieran dividir. Creo que el mejor tiempo que tenemos ahorita es el tiempo de unidad. Unos aceptaron su condición de damnificados como fatalidad ante la que no hay nada que hacer. Pues ya no hay nada, ya estoy bien sola, ya se cayeron todos. Otros aceptaron las condiciones y estrategias que las autoridades pusieron en juego para desactivar la indignación y compactar a los damnificados en torno a una estructura corporativa de control. Exigimos que se detenga todo flujo de ayuda para los grupos minoritarios que solo buscan la desestabilización, la agitación y entregar las causas nobles a intereses aviesos. Que hay grupos que están tratando de obstruccionar, obstaculizar nuestras inquietudes. Nosotros no nos han dicho que no nos pagan. Yo desde un principio puse la palabra del señor presidente como un aval, un cheque al portador. Seguramente muchos de los que estamos aquí. Otros más reclamaron y siguen reclamando sus derechos. Preguntan, cuestionan, enfrentan. Ya les había pagado a todos, que ya no se le debía nada, que ya habían pagado homenaje, que ya habían pagado finca, que ya habían pagado todo. La entrevista fue en la mañana, ayer aquí Guadalajara, él tiene esto, que es el gobernador. Y de aquí lo estamos invirtiendo. Nadie me ha dicho nada. Y no se han contentado
con los argumentos que evaden en su tratamiento los orígenes de la situación y la responsabilidad por los sucesos. Y se trata el punto del precio de la indemnización y no salen del mismo precio. 5 horas y otras 5 horas, 6 horas y siempre es el mismo precio para los arquitectos, que es mejor indemnización o reconstrucción. Volver, volver al barrio antiguo para tratar de revivir lo que se ha ido. Meter máquinas, todavía hay mucha gente que no ha sacado cosas, de aquí falta gente que saca cosas. ¿Usted cree que sea justo? Yo pienso que no, pero pues usted cree, gánele al gobierno. A lo largo del cauce de la explosión, brotaron sentimientos de identificación, de colectividad, de solidaridad espontánea, surgidas de una identidad barrial, permeada por un fuerte sentido religioso y con una presencia femenina mayoritaria. Eso lo vimos desde el segundo día que explotó. Nos coordinamos porque fue una organización que nació de las cuadras y desde un principio dijimos, estamos unidos y no nos van a hacer caso. Y hemos estado unidos los de la cuadra y ahora necesitamos unirnos cuadra por cuadra. Siento un poco impotente de veras en ver que no se puede, yo no puedo dar más. Yo doy todo de mí, pero nos ponen muchos tropiezos y sinceramente a mí me desespera no poder ayudar a los vecinos, que ellos nos exigen mucho a nosotros. Se van a sumar las personas según vean nuestras propuestas, nuestros logros. Que ya empezamos con el pie derecho y queremos seguir. Bueno, me parece, aunque yo les he reclamado algunas veces que porque han dejado a las madres, a las mujeres con el paquete, pero parece ser que ellas son las que sienten más el daño en su casa, en su hogar, y son las que salen adelante, al frente. También es que el hombre se tiene que ir a trabajar, es el que debe de traer el dinero, los alimentos, y la mujer positivamente está de pie y quiere luchar por lo que es por vida. El centro de sus reclamos se fundamentaba en la evitabilidad de la tragedia. No podemos entender los damnificados porque el engaño, quédense tranquilos, ¿por qué están haciendo esto con nosotros? Que no se haga regateo de la desgracia y que no se exijan documentos en exageración. Demandamos el castigo a los verdaderos responsables de la tragedia. Desde los primeros momentos, los símbolos religiosos se convirtieron en elementos de unión, que tanto ayudaban a manejar el dolor y la incertidumbre, como dinamizaban la indignación, el reclamo y organizaban la energía colectiva. Por un lado, el discurso oficial de la Iglesia. Por otro, la religiosidad popular. Alertamos a nuestros conciudadanos a descubrir bajo estos acontecimientos que en la infraestructura de nuestra sociedad civil fluye algo peor que líquidos y gases explosivos en forma de una profunda corrupción. Corrupción que se manifiesta en prepotencia de autoridades que no sirven, sino que se sirven. Fue únicamente momentánea de entusiasmo en el momento, señal que nuestra fe así es de inestable. Por las características del desastre, su origen, su alcance, su probabilidad de previsión, para el Estado resultó difícil aparecer como salvador, ya que los sucesos involucraban directamente al propio Estado, a sus agentes e instituciones, que complicaron las posibilidades de una intervención sin conflicto.
manden dinero a Estados Unidos o del extranjero, de cualquier parte del extranjero, pero que no lo financien a nosotros mismos, nada más con el puro domicilio y los vecinos que nos conozcamos, que nos identifiquemos de cualquier manera, pero que nos financien a nosotros mismos, pero personas extranjeras que son conscientes, no son rateras como los de aquí de México. El gobierno no queremos nada. Las respuestas rápidas y poco pensadas de funcionarios locales y federales acrecentaron el clima de conflicto entre la sociedad civil y las autoridades. Señor, el 22 de abril usted señaló a la central como responsable del siniestro. ¿En qué se basa su información? En este contexto, surge el Patronato de Reconstrucción del Sector Reforma, con Gabriel Covarrubias Ibarra a la cabeza, quien apenas 20 días antes de la tragedia era el presidente municipal de Guadalajara. Su objetivo, atender los problemas de los damnificados. Y lo primero que les pedimos fue que se organizaran en forma democrática, que nombraran sus representantes como ellos creyeran conveniente, para que conjuntamente con las autoridades federales, estatales y municipales se constituyera un patronato que se hiciera cargo de la reconstrucción. Estamos en este momento teniendo una reunión precisamente con el presidente del patronato. Es un poquito a puerta cerrada porque se están definiendo los criterios ya para que de inmediato se inicien las indemnizaciones. Se han discutido muchas cosas ahí, se han discutido cosas de carácter social, se han discutido problemas de carácter particular, se han discutido prioridades, se han discutido si primero lo que se debe hacer es pagar a la gente que requiere darle su renta o un espacio acomodato para las gentes que tienen que ir a ubicarse a las casas que ya se tienen dispuestas, se han hablado sobre el pago de automóviles, se han hablado sobre las indemnizaciones que se tienen que dar a las gentes que perdieron algún deudo, a las gentes que sufrieron algún daño, en fin, sobre eso hemos estado hablando durante toda esta tarde con las gentes que están integradas en el patronato bajo la responsabilidad de don Gabriel Covarrubias Ibarra.